Estamos en Vallelunga para conocer una de las novedades más importantes en el sector de las superbikes, una moto que realmente ha llegado pronto este año, es 2025, y se trata de la Panigale V4S, como podéis ver en esa versión 2025 que llegó en la carrera de campeones en el World Ducati Weekend y la vimos ya brillar ahí, y hoy hemos tenido la suerte de probarla en Vallelunga, que es una pista súper técnica y súper exigente. Es curioso que al llegar aquí todo el equipo de Ducati que la ha desarrollado probando mucho en este circuito nos dijo que la moto era un segundo más rápida que la anterior. Bueno, esto es algo que normalmente se dice de todas las motos nuevas, ¿no? Y nosotros habíamos hecho motociclismo la comparativa de las superbikes aquí en esta misma pista hace 2 años y ha coincidido que también tuvimos a la versión ahí de la Ducati Panigale SP2 y el tiempo ha sido efectivamente un segundo más rápido, que es un poco el resumen de si la moto es mejor o no que la anterior. Vamos a analizarla porque tiene muchísimas novedades y cosas muy interesantes. Si la veis desde fuera o leéis el dossier, puede parecer que la moto es bastante parecida porque la base del motor y parte del chasis son como la anterior, pero realmente tiene muchos pequeños cambios en muchos sitios que la hacen muy diferente en su comportamiento. Una de las cosas que más llama la atención, desde luego, es ese basculante de 2 brazos. Se ha abandonado el basculante en monobrazo, que era icónico de, digamos, de la Superbike de Ducati. Ha sido una decisión muy dura dentro de Ducati. Ducati Corse les pidió este basculante, que al final ofrece unas prestaciones superiores, ¿no? Sobre todo con los neumáticos slick actuales, que tienen más agarre y exigen, digamos, otro tipo de configuración de chasis. Han cedido en Ducati también a esta petición y al final han hecho una moto que sigue teniendo la esencia, pero hay que evolucionar en algunos casos. El chasis también ha cambiado mucho, han cambiado la rigidez del lateral especialmente para adaptarse un poco a ese funcionamiento con la moto muy inclinada y eso da más feeling y una sensación de conexión, podríamos decir, entre la moto que antes no tenía. En esta pista tiene una característica, ¿no? que combina zonas muy rápidas con zonas lentas, entonces es un buen sitio para ver determinados comportamientos y probar este tipo de cosas. El final de recta es una mezcla entre espectacular y que da muchísimo miedo. O sea, cuando llegas en sexta con la moto inclinada, pones quinta y te metes a más de 200 en la curva, realmente, pues ahí pasas un momento de tensión, ¿no? A partir de ahí hay una zona en la que vas en quinta a tope y tienes que hacer un cambio de dirección muy fuerte. Y precisamente ahí, si habéis visto el vídeo de aquella comparativa, se movía bastante. Era una moto crítica, una moto que no era tan precisa en ese punto y eso al final a lo largo de las vueltas te desgasta, ¿no? Físicamente, mentalmente, porque tienes que pelear siempre con la moto. Pues con esta nueva configuración de chasis y basculante, además de que las suspensiones electrónicas en esta versión S son la versión 3.0, que es digamos, un poco más efectiva que la anterior de Ohlins, ese conjunto hace que la moto sea muchísimo más precisa y eso lo notas enseguida, porque en el momento que haces una vuelta rápida y pasas por ahí, la moto es mucho más estable. También hay otro punto bastante crítico, que es la salida de la recta de atrás, que se hace poniendo cuarta, y ahí comprimes mucho el amortiguador trasero y ahí hay muchos movimientos. Eso ahora ha cambiado y puedes ir gas a tope y salir a la recta de atrás sin ningún movimiento. Así que esos detalles, ese comportamiento hace que realmente conduzcas más relajado, más concentrado en el punto de frenada, que obviamente con estas motos, con la Superbike de 1100 centímetros cúbicos en este caso, tienes que estar muy concentrado, son motos exigentes físicamente si quieres ir al límite con ellas. Tiene, en este caso, la potencia no ha variado mucho, aunque es verdad que ahora es Euro 5 Plus y eso hace que sea más complicado encontrar esa potencia. Aún así, se ha ganado medio caballo en las cifras declaradas, 216 caballos para unos 187 kilos sin gasolina. Es un conjunto muy, muy rápido, espectacular en números y también en comportamiento. Ducati, además, se ha caracterizado desde la primera Panigale de 2018 en aplicar mucha de la tecnología que Ducati Corse desarrolla en competición. Hemos estado con los técnicos hoy aquí y realmente ves en directo cómo trabajan, cómo todo lo que se hace en el Mundial
tiene conexión entre Ducati Corse, que es la que gestiona todas las motos de MotoGP y el Mundial de Superbikes, con el equipo que desarrolla la moto de calle, esta Panigale V4. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido además porque esta presentación, a la que ha ido solo un medio o dos de cada país, nos han puesto a cada piloto con una silla como en MotoGP, una pantalla para ver la telemetría de la moto que tiene, que los clientes van a poder acceder a ese sistema de telemetría, de adquisición de datos, mejor dicho, 2D. Y además hemos tenido un ingeniero de los que ha trabajado en el desarrollo de esta moto con nosotros en cada sesión. Hemos hecho 6 sesiones, así que cada vez que te bajabas de la moto tenías a tu ingeniero que descargaba todos los datos y toda la información para ver qué estabas haciendo y comparaba la vuelta rápida con la vuelta rápida de su probador, de Alessandro Valía, que conoce muy bien la moto y que ha rodado muy rápido aquí. Entonces es genial poder ver, además de líneas y trazadas y puntos de frenada que te hacen mejorar a ti, ver muchos comportamientos de muchas cosas muy interesantes. Quizá una de las novedades que más llama la atención en esta versión es cómo funciona ahora el ABS. El ABS para el circuito tiene 3 niveles, se pueden usar 3 niveles. El nivel 3, la moto, digamos que frena, aunque tú frenes solo en la maneta, aplica un poco de presión en el freno trasero. En el nivel 2, tú frenas con el freno delantero y solo hay presión en el tren delantero, con el Race ABS, que permite frenar hasta con la rodilla en el suelo. Y en el modo 1, que es el más interesante, frenas con el freno delantero y él regula la presión del freno trasero durante toda la curva. De manera que hay un momento en la curva que, para acabar de cerrar bien las curvas, tú puedes soltar el freno delantero y regular esa velocidad, como hacen los pilotos con el freno de pulgar, con el freno trasero para acabar de cerrar la curva y colocar la moto. Esto es bastante difícil de hacer con las motos de calle por, bueno, meter la bota en el, para pisar el pedal de freno. Y además requiere mucha técnica, porque los pilotos experimentados están acostumbrados a hacer esto, pero el resto de gente tiene que trabajar mucho, muchos factores para llegar hasta ese punto, ¿no? Pues hoy aquí, esto es una cosa, realmente sentía como si fuera, no sé, una ayuda que está detrás de ti y que trabaja de manera rapidísima, ¿no? Tú llegas a la curva, frenas y a la vez empieza a frenar de atrás, con lo que se comprime, la moto se baja mucho y eso lo hace mucho más estable en la frenada. Y luego te metes en la curva y además puedes cambiar tu forma de conducir incluso y llegar muy colado, sueltas el freno delantero y la moto sigue frenando de atrás y te coloca para salir perfecto de la curva. Y eso lo puedes ver en la telemetría que hemos estado viendo con los ingenieros, como os decía antes. Así que esta posibilidad que te hace ir más rápido, ¿no?, esta posibilidad de regulación del ABS, realmente te permite hacer nuevas trazadas, pilotar como los pilotos agresivos de Superbikes, que hacen las curvas redondas muy en V, y te permite mejorar como piloto. Es algo que dicen ellos, muchas veces estas cosas parecen marketing, ¿no?, que te dicen mejora tu nivel. Pero realmente las ayudas de Ducati, ya en la versión anterior que te avisa de qué control actúa, y este nuevo sistema, te permiten entender tu pilotaje y qué sistema o qué ayuda está actuando en cada momento. Así, si por ejemplo notas que te frena mucho y ves la luz del control de tracción actuando en el cuadro, pues lo puedes bajar para que tenga menos interacción y la siguiente sesión ser más rápido. Al final, lo que os decía al principio, he conseguido bajar un segundo mi tiempo aquí con la SP2, que ya era un tiempo bueno, razonable, y pensé que ya era muy difícil bajarlo porque es una pista súper crítica en la que también tienes que hilar muy fino, ¿no?, para no cometer errores, y con esta nueva configuración, el sistema del ABS y las ayudas electrónicas, que son más o menos las que había antes, pero un poquito más evolucionadas a nivel de software, la moto es realmente súper efectiva. Yo creo que ahora vuelve a estar, vamos a tener que hacer pronto la comparativa para ver el nivel, pero ha dado un salto importante, así que va a estar seguramente al máximo, el máximo nivel. También la aerodinámica es muy buena, te puedes acoplar mejor en la moto. Y ha cambiado otra cosa de la que ya nos quejamos, no nos quejamos, pero muchos periodistas en la primera presentación y los demás pilotos que han ido corriendo con la moto han pedido siempre mucho más apoyo en la frenada, porque es una moto obviamente súper rápida y tienes que frenar fuerte, y para hacerlo con efectividad te tienes que agarrar bien al depósito, y el asiento anterior está un poquito levantado, no, la forma del depósito no te permitía agarrarte, y eso ha cambiado con un nuevo asiento más plano y con este depósito que tiene esa forma que pedía Jorge Lorenzo cuando estuvo corriendo con Ducati, con la Desmosedici GP. Y ahora realmente te integras en la moto, frenas fuerte y encima de que ese que os he explicado, ese ABS trasero, la plana y te permite frenar más fuerte, tú estás integrado en la moto y eso hace que puedas apurar muchísimo las frenadas sin cansarte tanto como antes, que es una moto que a lo mejor era más exigente en ese punto, ¿no? Y es un punto clave, al final las frenadas siempre te desgastan mucho en circuito. Así que también ha mejorado ergonómicamente, te puedes acoplar muy bien. La pantalla ahora, el cuadro de mandos, es mucho más grande, tiene diferentes
configuraciones, obviamente, para el circuito y para la carretera. Tiene tiempos intermedios. Puedes ver la inclinación, el ángulo de inclinación, de frenada, bueno, toda la información que estamos viendo en los últimos cuadros digitales, pero esta pantalla es prácticamente como un móvil de tamaño que lo hemos comparado. Y en marcha también ves muy claro lo que os decía de los controles y lo puedes regular mientras estás rodando. Le das un toque a uno de los pulsadores de la piña izquierda y puedes regular contratación de deslizamiento, que está diferenciado, el anti-wheelie y el freno motor, y ese ABS que os he explicado, que es una maravilla. Al final, es una moto obviamente muy deportiva, muy rápida, muy exigente, pero que yo creo que también cada generación te hace mejor piloto, porque como las motos son más completas, permiten explorar tus límites y entender cosas que no entendías con todas estas ayudas electrónicas, que la gente a veces se queja y dice no quiero electrónica, pero en este caso es verdad que cuando son motos de más de 200 caballos te viene muy bien poder entender toda esa entrega de potencia con la electrónica. Otro detalle es que es un poquito más estrecha, los estribos están más juntos. Eso hace que también su agilidad mejore, porque tú haces como tienes el cuerpo en otra posición en la que te permite moverla más rápidamente en las curvas enlazadas. Así que son pequeños detalles, que es lo que os decía al principio, pero al final más de un 90% de la moto ha cambiado con respecto a la anterior, aunque aparentemente sea una cosa más aerodinámica y ese basculante, que sí que son cambios visibles. La moto ha cambiado mucho y ha sido una pasada rodar hoy aquí con ella, hacer 6 sesiones con los ingenieros. Hemos mejorado todos muchísimo. Esta vez, además, este sistema, en mi caso, a mí me ha permitido acercarme más a Alessandro Valía, el probador de Ducati, porque él siempre tiene él frena muy bien derrapando, cruzando la moto y hace un pico al final. Y es muy difícil acercarse a esa forma de pilotar, ¿no? Si no estás acostumbrado a la moto y si no tienes esa habilidad. Y hoy la verdad es que he estado más cerca que nunca de él, porque la moto al final te ayuda a poder colarte, a poder irte largo en las curvas y volver. Así que ha sido una experiencia muy bonita pasar este día en Vallelunga con los ingenieros de Ducati, trabajando con ellos, porque además ellos te cuentan cómo es su trabajo en el desarrollo y cómo es su conexión con, como os decía antes, con MotoGP. También estaba Davide de Ducati Corse, ¿no?, que analiza todos los datos de los pilotos de MotoGP, y aprendes muchísimo en un día como estos en circuito. La Panigale le ha dado un salto importantísimo, sigue siendo una de las motos más exclusivas, más equipadas y más rápidas del momento, y como dicen en Ducati, ellos van a fabricar la última superbike de calle, que seguramente sea una futura evolución, esperemos que tarde mucho, de esta moto.